a los 79 años de edad, el 18 de junio del 2016, Carmen Susana Duín Zubillaga falleció en Venezuela. Tarde de este sábado falleció a los 79 años de edad, la primera latinoamericana en ganar el concurso internacional Miss Mundo, Susana Duín. Ella fue la primera hispanoamericana en ganar el título de Miss Mundo y se autodenominó la Cenicienta venezolana, debido a su historia peculiar. Días antes de su deceso, Duín fue hospitalizada en una clínica en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, a raíz de un accidente cerebrovascular del cual no se pudo recuperar. El 9 de julio de 1955, Susana Duín se coronó como Miss Venezuela. Tenía 18 años cuando participé en el certamen de Miss Venezuela. Nunca me imaginé que me convertiría en reina de belleza, ya que en ese momento solo competían jóvenes de la alta sociedad, y yo recién había empezado a trabajar como recepcionista. Me descubrieron en una parada de autobús, un hombre y dos mujeres siempre me decían que tenía el porte de una Miss, relató Duín en una entrevista años después, hablando de ese episodio. Fue como un cuento de hadas. Me convertí en la primera cenicienta del Miss Venezuela. Usaba ropa prestada. No tenía los recursos para llevar diferentes atuendos a los cócteles, recordaba la exreina de belleza. La suerte de esta humilde joven continuó cuando ese mismo año viajó a California para representar a su país en el certamen de Miss Universo, donde quedó entre las 15 finalistas. La fortuna siguió sonriendo para esta venezolana de 1,74 metros de altura, con ojos café y cabello negro, ya que fue invitada por el entonces presidente de la organización Miss Mundo, Eric Douglas Molley, para participar en ese concurso. El 20 de octubre de 1955, desfiló con la banda de su país y se convirtió, contra todo pronóstico, en la primera latinoamericana en alzarse con la corona. Los periódicos venezolanos destacaron el triunfo de la compatriota, y en ese momento el presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez, le envió un telegrama de felicitación. Esta joven fue recibida con honores en Venezuela, donde miles de mujeres de todos los estratos sociales se identificaban con la historia de una auténtica cenicienta venezolana, que vivía un cuento de hadas. La admiración por Duín era tan grande, que en su honor se creó una arepa llamada la Reina Pepiada, compuesta por pollo, aguacate y salsa mayonesa, en clara alusión a su belleza, ya que una mujer pepiada es considerada hermosa en Venezuela. Después de su reinado, Susana trabajó como modelo en Nueva York y París. Luego comenzó su carrera en televisión y radio. Además, incursionó como actriz de cine y teatro en México, Italia y España. El fallecimiento de Susana Duín provocó reacciones en todos los sectores sociales, culturales y políticos de Venezuela, quienes la catalogaron como la eterna reina de los corazones venezolanos, debido a su humildad y buen humor. Desde que fue hospitalizada, las redes sociales venezolanas estuvieron activas. Los familiares de la ex reina de belleza recurrieron a las redes sociales para solicitar medicamentos necesarios para su tratamiento, y gracias a las donaciones recibidas, los medicamentos llegaron a tiempo. Sin embargo, los médicos no pudieron salvar su vida, según informaron sus familiares. Amalia Pérez Díaz. Le vengo a pedir la desocupación en el menor tiempo posible, por no decirle en el brevísimo tiempo. Gracias. Uy. Y dígame, doctor, ajá, ¿le gustó mi sazón? Estupendo, Domitila, estupendo. Ahora lo que falta por probar es el café. Ah, a ver. Su nombre real era Amalia Muñoz, y nació el 15 de junio de 1923 en Valparaíso, Chile. Sin embargo, se hizo famosa bajo el nombre artístico de Amalia Pérez Díaz en Venezuela. Destacó por su destacada participación en exitosas telenovelas venezolanas como La Doña, Topacio, La Dama de Rosa, Mi Gorda Bella, La Niña de Mis Ojos, Raquel y la Italianita, entre otros éxitos de la época dorada de la televisión en Venezuela. Se casó en 1940 en Lima, Perú, con Manuel Enrique Pérez Díaz, un guitarrista, compositor y profesor venezolano, y tuvo tres hijos llamados Amalia, Carlos y Manuel Antonio.
Amalia participó en varias obras teatrales en Chile y Perú. Pasó su infancia estudiando ballet, música y teatro. Al llegar a Venezuela en 1952, continuó sus estudios de televisión y teatro, y luego se formó en España e Italia antes de regresar a Venezuela para estudiar cine. También formó parte de El Orfeón Lamas, un grupo musical de canto polifónico en Venezuela dirigido por Vicente Emilio Sojo. Su primera telenovela fue Hacia la Luz, producida por Televisa. Luego se unió a Radio Caracas, donde se convirtió en una de las actrices más queridas por el público venezolano. Algunas de sus interpretaciones más reconocidas a nivel internacional fueron en Estefanía y La hija de Juana Crespo. La prensa de espectáculos la apodaba la señora de la actuación, y también trabajó como formadora de talentos en Radio Caracas, una de las principales productoras de telenovelas del país que produjo novelas como La dama de Rosa y Carmen Querida, y también participó en la película para televisión La señora Cárdenas. Manuela Enriqueta, ve a tu cuarto. ¿Mi cuarto? Es el cuarto del señor Pollini, aquí y en la Conchinchina. ¿Pero qué es esto? ¿Qué manera de hablarme? ¡Tú nunca! ¡Déjame hablar! Lamentablemente, falleció de un infarto el 26 de diciembre de 2003 en la ciudad de Caracas. Si recuerdas alguno de sus personajes en las telenovelas, déjamelo saber en los comentarios. ¿Cómo van los estudios? Chéverísimo, chéverísimo. ¡Qué bien! Mira, te voy a presentar a una amiga. Herminia Martínez. Herminia Martínez, con este aplauso. ¿Esto, Santiago? ¿Esto? Esta fulana compañía de los terrenos de la cañada, donde yo no estoy metida. Herminia Martínez, una destacada artista de renombre, nos regaló lo más destacado de su talento en diferentes disciplinas, como el baile, el canto y sobre todo, la actuación. ¿Me van a ayudar a cantarlo también? Sí, todos. Su impecable dominio del escenario, su belleza exótica y apasionante, y su dedicación en cada desafío que enfrentaba, siempre fueron su mejor carta de presentación. Destacó en el papel de villana, convirtiéndose en una de las malvadas más icónicas de las telenovelas, pero también tuvo la oportunidad de protagonizar historias de ficción en Tres Mujeres, junto a Caridad Canelón. Comenzó su carrera artística con un exitoso dúo musical junto a Maripili, y participó en numerosas producciones teatrales, donde mostraba su destacado dominio del ballet clásico español. Además, demostraba su habilidad profesional al tocar el piano durante su juventud. Herminia consolidó una brillante trayectoria, destacándose como actriz en exitosas telenovelas que marcaron pauta en la pantalla chica, como Rafaela, Mujer Secreta, Enséñame a Querer, Todo por tu Amor, Pobre Diabla, La Señorita Perdomo, Daniela, La Sualinita, Los Hijos de Fierro y más recientemente encarnó a Sofía, madre de Estefanía, rol que interpretó la actriz Claudia Lagata en la telenovela Natalia del Mar. Herminia logró destacarse como una talentosa bailarina y cantante, obteniendo notables participaciones en programas icónicos de la televisión, como Ritmo y Juventud, De Fiesta con Venevisión, Super Sábado Sensacional y en el prestigioso certamen de belleza Miss Venezuela, en su edición de 1986. Intervienen Herminia Martínez. En cada una de estas oportunidades, demostró su elegancia, habilidad y profesionalismo de manera impresionante. Desafortunadamente, Herminia Martínez sufrió de un cáncer de esófago, que la forzó a retirarse del ámbito artístico en 2012, y poco después, perdió la vida debido a esa enfermedad, el triste 25 de abril de 2013. La partida de Herminia Martínez sumió en dolor a la comunidad artística y al mundo del espectáculo en Venezuela. En este emotivo recorrido, hemos honrado la memoria a tres mujeres extraordinarias como lo eran Herminia Martínez, Susana Duin y Amalia Pérez Díaz. A través de sus talentos únicos, estas artistas nos regalaron momentos de alegría, emoción y admiración. Honramos su vida y su legado manteniendo viva su llama, compartiendo su historia y recordándolas con cariño. En cada aplauso, en cada sonrisa y en cada expresión artística, ellas vivirán por siempre. No olvides suscribirte al canal
activar la campanita de notificaciones y dejarnos tus comentarios.